Hola, muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es David Hernández Lozano y soy el emprendedor que ha hecho posible que naciera hace 3 años la idea de Epona Servicios de Terapia Ocupacional. Esta idea nace al detectar que en Burgos y en provincia existen bastantes personas que padecen una discapacidad o una enfermedad y esto les está provocando una dependencia. Nosotros estamos en contra de que las personas dependan de una tercera persona y buscamos siempre o planificamos un objetivo de autonomía e independencia. Desde Epona, los diferentes programas y servicios que podemos ofrecer a asociaciones, instituciones público y privadas y a particulares les podemos resumir de la siguiente manera. Una valoración funcional y un entrenamiento de las actividades de la vida diaria. Programas diferentes como pueden ser de rehabilitación cognitiva, de orientación a la realidad, de habilidades sociales y comunicación. Rehabilitación de gimnasia terapéutica y terapia funcional. Actividades más de ocio terapéutico y tiempo libre como pueden ser ludoterapia, laborterapia. Además, también estamos especializados en la organización de congresos, jornadas, simposios de carácter profesional o específico para diferentes enfermedades. También realizamos talleres de risoterapia y otras técnicas de terapias corporales. Y por último, podemos indicar que estamos especializados en el asesoramiento y el entrenamiento de uso de ayudas técnicas y de diferentes adaptaciones, tanto en el hogar, en el entorno laboral o en la calle. Desde que Epona nace ya hace 3 años, la evolución siempre ha sido positiva y favorable. Al principio contamos con la ayuda solo de un terapeuta ocupacional y hoy es el día que contamos con 3 profesionales de esta disciplina. También podemos indicar que hemos llevado a cabo diferentes programas, incluido la dirección del Departamento de Terapia Ocupacional de diferentes asociaciones, ONGs, residencias públicas, además de colaboraciones con diferentes instituciones públicas. También hemos organizado congresos, cursos de verano de la Universidad de Burgos y simposios especializados en diferentes enfermedades. Y esperamos que en un futuro próximo poder ampliar nuestro número de plantilla y llegar a abrir el primer centro especializado en terapia ocupacional de nuestra ciudad de Burgos y provincia.